Para habilitar el audio de Media Skin, es importante siempre realizar el siguiente proceso. Nos vamos a Multimedia, seleccionamos cualquier MP3, lo pausamos, presionamos el botón de encendido en MediaNav hasta que salga el reloj en la mitad, volvemos a presionar y en este momento ya entramos a Media Skin y tendremos el audio habilitado. Vamos a verificar. Este proceso siempre se debe realizar antes de empezar a visualizar los videos en Media Skin, porque si no lo hacemos no escucharemos el audio. Salimos. Otro aspecto muy importante a tratar es verificar siempre la versión del sistema, sobre todo para saber cuál Media Skin vamos a escoger para nuestro equipo MediaNav, porque no todos son compatibles. Esto porque cada MediaNav tiene su versión. Para ver eso nos vamos a ajustes, que hay una opción que dice versión del sistema, y aquí es donde visualizamos la versión exacta de nuestro MediaNav. En algunos MediaNav puede variar un poco, pero más o menos la ruta de acceso siempre es la misma. Por ajustes, en la pestaña sistemas, tenemos varias, siempre nos vamos a la pestaña sistemas, versión del sistema, y aquí sale. En este caso 6.03. Es importante tener en cuenta esa versión, como les digo, para instalar el Media Skin correcto.